Y con esa hermosa musiquita de fondo, arrancamos el nuevo video de Capitán Todo. ¿Cómo se encuentran, gente? Kishtar, con ustedes nuevamente. Bienvenidos a un episodio más. Y voy a hacer esta especie de didáctica a cada episodio de enseñarles algo o mostrarles o hablarles de algo que no tiene nada que ver con el capítulo de Capitán Toad. Y bueno, cualquier video que haga en realidad. Y hoy día les quiero mostrar dos muñequitos que me compré hace ya un tiempito. No tanto, hace como un mes. Son dos personajes de Hey Arnold. Vale, tenemos a Phoebe y a Gerald. No sé si alguno de ustedes, seguramente si son muy chicos, tal vez no reconozcan esta serie. Pero estos muñequitos de acá es de la serie Hey Arnold. Y a mí me encantaba ver esto de pequeño. Y estos dos eran uno de mis personajes favoritos porque eran una especie de pareja. Como que se querían, pero no se lo decían. Y nada, díganme ahí en el comentario si les gusta Hey Arnold o han visto. Y si no, pues háganlo porque es un dibujito muy chévere. Pero ya, arranquemos con Capitán Toad. La huida por el tren del miedo. La huida por el tren del miedo, Dios santo. Bueno, tenemos a Toadette en esta vez. Lo vamos a enojar, enójate pequeño. A ver, ¿qué tenemos por este? ¿What the f? Ok, tengo un leve presentimiento de que tengo que hacer que este baje. No me digas que te tiras, ok. ¿Y cómo ahora para subir? Ay, sí me da. ¡Ah! Dios, fue más rápido de lo que pensé que iba a ser. No pensé que iba a ser tan rápido. Vale, creo que ya no tengo que subir. Ya tengo el... ¿Cómo hago con esto? ¿No era que se quemaban con el...? Ah, sí, mira, se queman con el... con la luz. Son, ¿cómo se dice? Alérgicos a la luz. Bueno, pero siguen saliendo más, así que... ¡Ay, no! ¡Es que este es muy rápido! ¿Sí le hago daño? ¡Ok! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¿Qué? ¿Pero cómo? ¡Cáete! ¡Ay, se murió! ¡Se mató! ¡Se mató, chicos! Me dio penita. Oye, ¿puedo de alguna forma matar a los...? ¿Cómo le ponemos de nombre esto? ¿Los barritos? Barritos se va a llamar. Barritos no por barros de... No por barros de grano, sino barritos por... Que están hechos de barro. ¡Ay, si lo puedo matar con el otro! Soy un genio. Artífice. No sé cómo voy a hacer acá para salir. Me voy a morir, chicos, me voy a morir. ¡Ay! Sí lo prestó. Acá me salvo. Ya, ¿y ahora? ¡Oh! Me acabo de dar cuenta que tenía que haber traído... Ah, no, acá hay un camino. Dije que tendría que haber traído al chico este que es como jugador de base, de fútbol americano. Chao, queridos, los voy a extrañar. ¡Uy, los pajaritos! Se quedaron ahí volando. Para que rompa eso, yo creo que sí. ¡Oh! ¡Déjenme en paz! No, le decía, tendría que haber traído a la tortuga esa, no sé qué animal es, que juega fútbol americano para... ¡No! No voy a llegar a ese diamante. Para que rompa todo. Pero bueno, no me imaginé que... ¡Ay, Dios! ¿Qué hago con los barritos estos? Ya, váyanse para arriba, váyanse. Oye, los dos funcionan juntos. ¡Quémate! ¡Quémate! Listo. ¡Ja! ¡Uy! Un Toad. Gracias, pequeño. Acá hay algo. ¡Ah! Encontré una vida oculta. Ok, a ver, ¿cómo changos hago ahora? Vale, definitivamente no voy a cumplir eso al 100%, pero lo que importa... Ay, Dios mío, cómo molestan estos barritos. Son como... ¿Saben a quién me hacen acordar? Al Pokémon Grimer.
No, pero chángalo, pues. Ya listo. Derretí tres. Me hacen acordar mucho a Grimer. Ok. ¡Ah, ya pues! ¡Ah! No veo nada, no veo nada. ¡Ja! Soy un genio. Otra vez, otra vez. ¡Ja! Listo. Vale, me hubiese gustado agarrar ese diamante. No me di cuenta que no iba a poder. Completatres. A ver. Venciste a todos los fangoespectros, se llaman. Fangoespectros. A ver. Los Magikoopas y la Torre Insólita. Vamos a ver qué hay acá. Es una torre insólita, literal. ¿A quién tengo? ¿A Toadette? A Toadette de nuevo. Holy moly. Ay, verdad, ¿cómo los mataba esto? Ya está, ya ni me acuerdo ya. A ver, solamente voy a chismear a ver qué encuentro por acá. Mira, hay una puerta trasera. Vamos por la puerta trasera, ¿por qué no? ¡Deja de molestarme! ¿Me da? Quiero ver si le puedo dar con esto. ¡No le di! A ver, segundo intento. Ok, no le doy. ¡Qué molesto que es! Vale, la... ¡No! Me rompió el... Uy, ¿ahora cómo hago acá? ¡Ah! Ok, no quise hacer eso, ¿eh? No quise matar a la planta. Era mi amiga. ¡Dios, cómo molesta el coso este! Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Cómo lo voy a matar? La llave, tengo la llave. ¿Dónde tengo que poner la llave? ¿Dónde tengo que poner la llave? Oh, por acá. Me morí. Ok, por ahí tengo que poner la llave para subirla por esa plataforma. Vale, vale, ya la tengo. El punto es que... ¿Estoy a un golpe de morir? No, tengo que ir por la puerta trasera, creo. Aunque... Ah, podía ir por ahí. No me he dado cuenta que había un huequito. ¿Qué suena? Hubo un ruido raro. ¡Dejadme en paz! Ahí está la llave, acá arriba. Vale, vamos a hacer esto bien ya. Ya lo tengo, ya lo tengo, chicos. Todo esto es habilidad absoluta. ¡Ah! Casi me da. Por favor, déjame en paz. Déjame en paz. No sé si... Oye, ¿no me dio? ¿Por la llave no me da? A ver. ¡Ah! ¡Con la llave no me hace daño! Con la llave no me hace daño, qué hermoso. Ok, pero igual, ¿cómo hago ahora? No sé si puedo tirar la llave hasta allá. Es que no estoy seguro. A lo mejor tengo que subir de alguna forma. ¿Qué tanto puedo tirar la llave? ¿Puedo llegarla hasta allá? ¡Sí llega! No, era lo que me imaginé que era, pero no estaba seguro si iba a llegar. Listo, vamos a abrir estas cositas de acá. Una vidita, nunca viene mal, una vidita. Soy inmune a tus daños con mi llave del poder, amigo. Perdóname. Lo podría matar, ¿no? Si le tiro la llave, creo que sí lo puedo matar. Oye, ¿y estos sí me matan? Oye, la llave es el arma definitiva, de las armas definitivas. ¿Qué? ¿Qué? Sí me dio, porque me cayó al cuerpo. Las anteriores me estaban cayendo en la parte de arriba. Oh. ¿Por qué me troleas así, Capitán Toad? Vámonos, vámonos. No voy a agarrar nada, vamos de frente.
Vamos a hacer esto de frente. Claro, pues como estoy cerca, el poder le cae a la llave. Como estaba lejos, fue bajando el este y me dio al cuerpo. Vale. ¿Qué pasó con la llave? ¿No la di? Ok, no sé, no me di cuenta. Creo que se cayó. Vale, 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 vale. Segundo round. Ya, plantitas, no molesten, no molesten, no molesten, no molesten, no molesten, no molesten. Espérate, me faltan diamantes. ¿Qué hago? Voy a dejar la llave acá ya. ¡Ay, casi! ¡Ay, pensé que ya no la iba a poder agarrar! Vamos a dejar la llave acá. Vamos a ir a la parte de arriba, que seguro hay algo secreto. Mira, acá hay algo secreto, ¿ven? ¡Wow! No sé qué significa eso que acabo de hacer, pero siento el poder en mis manos. Debería llevarme la llave, ¿no? Como forma de protección. Ok, si traspaso eso, no hay nada para allá. Ah, al final, cuando no es tan molesto el... Ah, mira, acá hay un tubo. Es que me faltan dos diamantes. No me quiero ir a la por la estrella. Ah, es que la estrella está ahí arriba. Ah, la llave abre otro diamante, entonces. Ok. Y acá arriba hay algo. Ay, Dios santo. Ya muere. Ya muere. ¿Dónde es el otro? ¿Dónde es el otro? ¡No, le fallé! ¡Muere! ¡Ja! ¿Tercer diamante? Oye, me falta un diamante. Ya sé dónde es el otro, pero no quiero. Yo quiero el último diamante. ¿Cómo entro ahí? Ya vi por dónde, ya vi por dónde. Por acá. ¡Ay, Dios! Lo hice súper mal. Vale, vale, vale. ¡Oye, mi llave! ¡Yo la había dejado ahí! Oye, este juego me está troleando mucho, ¿eh? Bueno, vamos de nuevo por la llave. Ya, ya sé cómo es. El diamante está ahí y estoy seguro que el otro diamante está escondido en estas llavecitas que están ahí. O sea, llavecitas, moneditas. Ahí estoy seguro que está el tercer diamante. Har, 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 har. Ay, pensé que le había dado la planta. Vale, segundo diamante. Y vamos a por el tercero. Media hora en este lugar, que es súper fácil. Vale, para el tercer diamante es un poco chiquito nomás, más complejo, porque tengo que saltar encima de las maderas, troncos, cosos, y subir por el huequito que está acá arriba. Por este huequito de acá. No, ¿a dónde vas, Toeta? ¿A dónde vas? ¿Ves? Esto es así. Y ahí estamos. Acá, si acá no salta a ser diamante, ya no tengo la menor idea. ¡Woo! Listo, chicos. Todos los diamantes del mundo los tenemos. 100% completado. ¿Cuál será la misión? No matar las... ¿Cuál será la misión? Vamos a ver. Me gusta mucho la música de Capitán Toad. Ah, mira, puedo subir más rápido la escalera. Acabo de descubrir algo. Acabo de descubrir algo. Conseguiste 190 monedas. Era la misión oculta. Sí estaba fácil. Pero como morí, ya no hice las otras monedas que ya había hecho. ¡Wow! ¿Vamos a hacer eso? Siempre es bueno hacer esas cosillas.
Nunca he hecho esto. Otro laberinto de las momias. ¿Tengo que hacer un laberinto? ¿Soy la momia? ¡Oh, es un Toad momia! Ay, no más. Pero me están siguiendo un millón de cosas. ¡No me sigas! Ay, no lo puedo frenar. ¿Qué acabo de hacer? No sé qué acabo de hacer. No sé qué fue eso. Cambié la giré el... ¡Ay, la momia se me va a atrapar! ¡Déjame! ¡No! ¡Shy Guy! ¿Por qué vienes? No sé qué hace eso, de verdad. ¡No! ¿Y qué hago con todo lo que había agarrado? ¿Sí me quedé con las cosas que agarré? Ah, sí, 14 vidas. Bueno. El reencuentro con ilusión. Creo que es una cinemática y con eso acabaríamos, creo, el episodio. A ver. Ay, Dios. Vale, ese es un minimapita para farmear monedas como un loco desquiciado. Estoy controlando al dragón. O sea, ¿tu auto está controlando al dragón? ¿O yo estoy controlando al dragón? ¿O yo soy un Toad controlando al dragón? ¿Quién controla a quién? No, pequeñas Catarinas. Dios. Ya ni siquiera veo la necesidad de tirar fuego. Todo feliz. ¿Por qué estás tan feliz de generar destrozos, Toad? Eres un masoquista. El reencuentro con ilusión. Bueno, chicos, espero hayan disfrutado este episodio de Capitán Toad. Déjenmelo saber en los comentarios, su parte favorita. Ya saben, síganme en las redes sociales para saber cuándo estoy en vivo, cuándo hago videos, cuándo subo fotos. Hago muchas cosas y mucho contenido por las redes sociales, así que no se olviden seguirme ahí para que pues pasemos un buen rato. Un fuerte abrazo a todos, nos vemos en otro episodio más de Capitán Toad, en otro gameplay, en otro vlog, en lo que sea del canal. Muchas gracias por apoyarme y en estos días estoy planeando una transmisión en vivo acá en YouTube para celebrar los 10.000 suscriptores y conversar, charlar, comentar de lo que sea, que me pregunten lo que quieran y a ver si hacemos una de estas transmisiones cada mes. Un fuerte abrazo a todos, chicos, nos vemos en otro momento.